Santa baby, just slip a sable under the tree. Uy, qué buen plano desde aquí. Tengo todo el, lo de atrás difuminado, o sea, desenfocado. Y yo aquí, es como muy rabioso. ¡Buenos días! Vamos, tengo un accidente. ¿Granada, Córdoba? Tía, tienes que seguir para adelante. ¿Granada, Córdoba? Sí, Granada, Córdoba, por aquí. El caso es que no nos he dado los buenos días antes porque... Bueno, a ver, ¿cómo lo explico? Porque me he quedado dormida, vaya, que me he quedado dormida, que había quedado con esta mujer, que ya la conocéis por el anterior vídeo de probando dulces japoneses. Y espérate, creo que estoy desenfocada. Y el caso es que me he quedado dormida y por eso no he grabado mi despertar tan maravilloso que siempre tengo. Y nada, pues hoy no sé lo que voy a hacer. Vaya puto vlog más de mierda. No, hombre, vamos camino a que esta muchacha se va a tatuar. Va cagadísima, yo lo sé, lo que pasa es que no lo quiere decir. Y nada, voy con el GPS porque no nos vaya a ser que nos perdamos. Vas bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y nada, que a ver si el muchacho me deja grabar, ¿no? Le tiene que decir que me deje grabar. Hombre, mientras no le... Su cara. Coja la cara, a lo menos si te... A lo mejor sí que le grabo la cara. No le grabo. Pues nada, chicos, iniciamos los vlogmas. Que yo no tengo ni puta idea de cómo va esto, pero voy a ir improvisando. Y nada, para que veáis mi día a día. Bueno, mi día a día no, porque estamos en Navidad y no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Así que nada, pues ya está. Te quejará que tiene aquí una documentando, ¿eh? Que te quejará de que estoy aquí documentando de todo. Si el canal es tuyo, ¿por qué me saca? ¿Preparada? Me va a pisar cuando vaya. Te va a contar, va a decir una, dos y tres. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por el de arriba? Vale. Me gusta. ¿A que no sea para tanto? Tira que nos sacamos. Espera. Verá, al final, verá. No la dolió tanto. ¿Pero para qué más era aquello que es? Era mi primera vez. Ya no es virgen. Su piel ya no es virgen. Qué delicado. Pues nada, chicos, se ha ido todo muy bien. Y a la gente le importa una puta mierda. Ya, ¿por qué no? Que nada, que ya vamos para casica porque íbamos a ir al prima, pero abortamos misión porque no queremos gastar dinero y yo tengo que estudiar. Y efectivamente tengo un moño que parece como un caracol. Parece un samurái extraño. Y
ahora pues la próxima soy yo, que me tengo que decidir a ver qué tatuaje, o sea, cómo quiero el tatuaje, porque sé lo que quiero, pero no lo cómo hacerlo. Pero sé quién quiero que me... Pero sé quién quiero que... Es que el chaval está todo muy bien, la verdad. Hace las líneas súper finas y a mí eso me encanta. Y nada, que ya vamos para casa, que os voy a contar más. Es que mi vida es así de triste, que y salí un poquito, de vuelta a mi casa y a estudiar. Que me den aire. ¿Qué me vas a dar copyright? Está el chaval de lado porque me están mirando. Hay un chaval ahí al lado que a veces lo graba porque no se note. Es verdad, porque me están mirándonos en plan. Tenéis un problema mental. Yo tiro para adelante, ¿no? Ah, sí. ¿A toda la dirección? Para adelante, para toda la dirección. Es que esto está en el puto triángulo de las Bermudas. Y voy a intentar convencer a la Lidia para ir a comer, yo que sé, un Burger King rapidito, un McDonald's, pero no va a colar. Porque tiene que estar en su casa para darle de comer a sus animales. Para comprar la comida. Para comprar la comida. La excusa tan barata, luego me dice que no quiero quedar con ella. Siempre se me olvida encender el micrófono, esto es increíble. Me mordió la lengua. Ya he vuelto a casa después de que me dejase la Licotán. Es que no entiendo por qué le gusta más ese nombre, si parece de una barra de pegamento. El caso es que he llegado comiendo algo porque es que tenía muchísima hambre porque no he desayunado hoy. Y me voy a poner ya a hacer la comida porque lo he dicho. Aunque haya picado algo, pero es que me muero de hambre. Y me voy a hacer esto, que es que me encanta. Que seguramente lo conocéis un montón. Que son lentejas rojas en forma de hélice. Y en plan me encanta, no sé, me encanta hacérmelas y eso. Yo me las hago, seguramente no se hagan así, pero a mí me da igual. Me las hago como la pasta, me echo tomate y me echo queso. Tomate natural y queso light. Por si hace algo, que solo hay. Y nada, estaba aquí viendo unos vídeos de YouTube, que es lo que hago cuando estoy aburrida. Y estaba pensando también que es que con el tema este de los vlogmas, como nunca lo he hecho, pues en realidad no entiendo cómo va. Porque, por ejemplo, yo mañana de verdad subí vídeo, porque yo subo los miércoles y los domingos. Pero con los vlogmas, ¿cómo voy a subir mañana el vlog de solamente hoy? Es que no sé cómo funciona. Entonces, lo que yo creo que voy a hacer es que voy a subir, por ejemplo, hoy mi plan es quedarme en casa a estudiar porque mañana tengo un examen y voy un poco atrasado. Así que lo que voy a hacer es, os voy a grabar un poquito mi tarde y más o menos lo que haga. Y lo voy a juntar con el vlog de mañana, de pasado y del otro, y lo subiré el domingo. Entonces no sé si voy a subir algún vídeo extra que no sea vlog, porque quiero subir un haul de Primark que he ido acumulando cositas, o no sé lo que voy a hacer. De todas formas, os avisaré por Instagram, os dejo aquí mi Instagram. Recordad que es importante seguirme para que no os perdáis nada, porque yo suelo avisarlo por historias y tal. Pero esta semana tengo un montón de planes, cuando termine el examen de mañana. Entonces creo que voy a hacer eso, voy a ir acumulando vlog, porque por ejemplo si hoy no voy a hacer nada, no tiene sentido de que suba mañana solamente el día de hoy. Y ya está. Entonces esta semana tengo pues... Quiero ir a Sevilla, que Sevilla lo pone muy bonito en Navidad. Quiero montar algo con mi madre. En fin, diversas cosas. El problema es que trabajo a partir de mañana. Uf, no quiero. Bueno, el caso, me voy a poner a hacer la lenteja. Y ahora hablamos. Como siempre tengo el micrófono apagado. Esto es increíble, de verdad. Es que nunca me acuerdo.
El final sí que se ha desenfocado. El caso es que ya es hora de que me ponga a estudiar. Así que nada, mi tarde va a ser eso. Estudiar hasta la noche, luego cenaré, me pondré un capítulo de alguna serie y... De alguna serie y nada, un fueto. Y volveré a estudiar. Espero que mañana sea un día más interesante. Aunque lo dudo mucho, porque tengo que trabajar, hacer el examen y no tengo clase por la tarde. Mañana no tengo clase por la tarde. Así que a ver qué me espera. Luego voy a enseñar una sorpresita. A ver, dentro de un ratito. Y nada, voy a presentar a mis sobrinas. Así que en un ratito nos vemos. Yo por ahora me tengo que poner a estudiar. Bueno, son casi las 8 y voy a tomar un descanso y voy a aprovechar para enseñaros las cositas que me compré de Primark, que creo que os lo dije antes. Que nada, os lo voy a enseñar, que son varias compras acumuladas. Y os voy a enseñar también cómo preparo yo esto cada vez que voy a grabar. Voy a intentar no enseñaros el cuarto porque recordad que todavía no subí el room tour porque estoy esperando unas cuantas cosas y no quiero que veáis mucho. Entonces... a ver cómo lo hago, ¿vale? Allá voy. Lo primero que hago es preparar mi trípode, que lo pongo aquí enfrente de la cama. Yo sabéis que me siento ahí, que hay estudio, bueno, es que hay algo, muchas cosas. Bueno, lo que decía, que me voy a poner aquí, el trípode está aquí y nada, voy a montar lo que es el foco. Vale, me voy a poner aquí para que no veáis muchos del cuarto. Adiós, voy a montar. Y me voy a agachar un poquito. Os voy a enseñar cómo monto el foco y cuál es mi foco, ¿vale? El foco me lo compré por Amazon. Me costó 30 y algo de euros. Y la verdad es que está muy bien. El problema es que solamente es de una bombilla. Y quizás me quede un poco corta de luz. Estaba pensando en comprarme una de 4 bombillas. Pero bueno, por ahora no me urge. Entonces me voy a esperar un poco. De esto es un poco incómodo. Pero bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? Vale, pues el foco es hecho. A ver, está ahí mal desenfocado. Ahí. El foco es hecho, ¿vale? Yo le llamo el Demogorgon porque es como un Demogorgon, como el Demogorgon de Stranger Things. Me recuerda a eso. Y bueno, tiene aquí varios. Madre mía. Tiene aquí varias pestañitas para que tú lo puedas colocar como a ti te venga mejor. Y el trípode. Obviamente viene incorporado. Y nada, yo lo que hago es, a ver, lo pongo bien grandecillo. Bien. La bombilla me venía aquí. La verdad es que me venía muy bien embalada. Y aquí la tengo guardada para que no se me rompa. La tengo guardada en corcho. Y es más grande que yo que sé. Más grande que mi cabeza. Mira. Y ahora lo que hago es, abro eso, lo fijo, si quiere, porque algunas veces un poquillo, ahí, le coloco la bombilla. Y le pongo la pantallita. Vamos.
lo enchufo y... ¡tachán! Bien. Estoy despeinada, he hecho un desastre. Bueno, voy a bajar esto porque, como comprenderéis, voy a tener que grabar así. Y esto está ahí. Pues yo lo ajusto todo lo que pueda, que me veáis bien y que veáis bien la cosa que os voy a enseñar. Vale, aquí está bien. Y acerco el foco porque casi siempre... casi siempre lo pongo muy cerca para que se me vea mucho mejor y que vosotros me veáis muchísimo mejor. El caso es que en realidad debería tener más foco, por lo menos dos, pero como mi cuarto es muy pequeño, como ya sabréis, si no lo sabréis, pues tenéis en el canal los vídeos de la reforma y todo eso, que vaya a ver el espacio en el que vivo. Y claro, con el cuarto tan pequeño lo único que puedo estar es a un foco con cuatro bombillas. Pero por ahora mismo parezco Edward Cullen, así que ahora mismo está perfecto. Os voy a enseñar, vamos a ver. No os puedo decir todos los precios porque, como ya digo que son compras acumuladas, pues la mayoría de los precios los he perdido un poco, ¿vale? Pero vamos a empezar por las cosas que de ropa, ¿vale? Porque he comprado muchas cositas. Vale, lo primero que me compré fueron estas medias, unas medias normales de toda la vida. Me compré la XL por si acaso. Y nada, tiene aquí efecto reducto, en fin, lo típico, ¿no? Vienen dos pares y me costó 5 euros. Y ahora para las fiestas que entran y todo eso, para mí me viene muy bien, chiquillo, porque yo es que soy de las que parto todas las medias. Yo soy la típica que me compro un par y el día de noche vieja pues se me rompen poniéndomela con las uñas. Pues me he comprado dos por si acaso. Debería de comprarme más en realidad, porque como soy tan desastre. Bien. Vale, me compré esta Rebeca que ha sido mi salvación durante todo esto, bueno, durante este último mes. Porque me la habréis visto, sí, me la habéis visto en el vídeo de C. Tangana, creo recordar. O en el de los probadores, no estoy muy segura, creo que en el de los probadores. Bueno, es una Rebeca súper gordita y súper ancha, que a mí es que me encanta. Y estos meses pues me lo estaba poniendo, como estaba el tiempo así extraño, que no sabía si hacía calor, si hacía frío, pues me lo estaba poniendo con camiseta de tiranta. Si tenía calor pues me la quitaba un poquito, además me lo dejaba caer por el hombro, así en plan interesante, y quedaba súper bien. No sé, me costó menos de 10 euros, eso estoy segura. Creo que fueron 8, fíjate. Y la verdad es que me hace un buen apaño. Porque hay veces que no me apetece ponerme un jersey o chaquetas o algo así. Y lo que hago es ponerme esto, que está súper calentito y súper agradable. Y esto es lo que estoy usando. Así que, lo que ya os digo, eso me lo he puesto yo un montón de veces. Luego me compré este jersey también con la mostaza. Que como el mostaza se llevará mucho, yo no estaba muy convencida. Pero es que luego me lo probé y digo, bueno, en verdad sí que me gusta. Así con el pelo oscuro, pues me mola el color. De hecho así, de esta tela que es suave y calentita. El problema es que me queda muy raro porque la costura se me echa para adelante. Es muy raro. Y a mí me hubiese gustado que fuese más ancho, porque aquí parece muy ancho, pero luego, bueno, yo es que soy anchita, entonces a lo mejor cuando me lo pongo pues no me queda tan ancho como a mí me gustaría. Sobre todo por la parte de mi pecho, que por ahí no me queda ancho nada. Pero bueno, me costó 7 euros, así que total. Tengo que ir porque me tengo que comprar más el 6. Jersey finitos, porque es que eso me da mucho calor y eso es para mucho frío. De hecho, cuando llevo estos jersey no me pongo chaqueta, porque es que tengo calor. Pero bueno, ya iré. Porque cada vez que voy hay millones de personas y no puedo comprar uno. Vale, esto sí me lo compré hace poco. De hecho, fue la última vez que fui, que fue la semana pasada. Y es un mono que es que me encanta, ¿vale? O sea, parece... Me gusta mucho que sea como... como, ¿cómo se dice? Como lencería. Bueno, como las batas estas así como de satín. ¿Satín? No sé. Mi madre me va a matar. Mi madre que conoce todo tipo de tela y yo aquí diciendo, no sé. Bueno, de esta que tiene como un brillito, ¿veis? Tiene como una textura así brillosa. Y el estampado de flores. Tiene un escote súper prominente y precioso. A mí es que me encantan los escotes. Y es un mono corto. ¿Vale? Yo lo quería principalmente para... la comida de empresa. Y me gusta con las botas altas, porque yo paso mucho frío en las piernas, entonces no me apetece ponerme tacón y eso. Me pongo las botas altas que son de tacón y para mí me quedan, o sea, a mí me encanta, me parece súper bonito. Me costó 20 euros y me cogí la talla 44. Así que nada, la manguita llega hasta aquí. De todas formas, me lo veréis puesto en el Instagram seguramente, que os lo dejo por aquí abajo.
en algún momento pues subiré alguna foto porque la comida de empresa ya mismo, así que ya lo veréis. Vale, me compré también unos leggings que me costaron 3 euros, unos leggings normales, básicos, negros. Lo que pasa es que me compré la M y es que me quedan grandes. O sea, yo utilizo la L o XL, ¿no? Porque ya os digo, soy grande. Pero es que me quedan como, los llevo ahora mismo y son súper flojitos. Los quería para trabajar y también porque yo en invierno soy muy de ponerme leggings, botas y jersey ancho. Bueno, por ahora me hace la paña, ¿no? Vale. esto es demasiado. Me compré una faja, ¿vale? Porque el mono que llevo en Nochevieja me encanta cómo me queda, pero a mí me gusta mucho llevar la fajita porque, bueno, me gusta mucho. Realmente hace mucho tiempo que no me pongo faja, en serio. O sea, ya me da igual que se me vea que si un michelin por aquí, un michelin por allá, da igual. Es natural de la vida. Pero no sé por qué a mí me encanta cada vez que llevo esos monos así más ajustaditos y todo, me gusta sentirme apretadita y apretadita. Me compré esta faja, pero ha sido una decepción total. Además, bueno, son fajas de pantalones. Que esto es demasiado aquí hablando de faja. Me costó 4 euros y es la L. Creo que me tenía que haber cogido una talla más chica porque creo que me está un poco grande para hacer una faja. O sea, realmente no me ajusta bien. Me reduce mucho la cintura por aquí, pero es que a mí no, en plan, me da igual que me la reduzca o no. Y me la reduce tanto que se enrolla. Y como se enrolla, pues estoy súper incómoda. O sea que una de dos, no me pongo faja o me compro otra. También es que con la faja en invierno, con ese mono que es de, en plan de brillo, que ya lo veréis también en mi Instagram, que tiene la tela muy fina, no me apetece estar sin nada debajo. O me pongo media o no sé, porque así estoy más calentita. Pero bueno, decepción total. Me lo voy a quedar, pero no sé cuándo lo voy a utilizar. O sea, dar a mi madre, a mi hermana, no sé. Bien, vale, por último, de la zona así de ropa, me compré también estas botas que también las utilizo un montón. Me encantan porque estoy deseando tener unas botas de este estilo, pero es que me parecían súper caras en todos lados. En plan, yo siempre me lo compraba en tiendas tipo Zara, tipo Stradivarius, Bresca, tal y cual. Pero estas me parecieron muy monas y encima baratas, 25 euros. Están bien, porque ya las que he visto eran 39 euros más o menos. Tiene por dentro la piel así de borreguito. Esto que es como de jersey, tela de jersey. Y nada, también me las pongo un montón. Me las pongo a diario, de hecho, más que los botines. Vale, pues terminamos con la zona de zapatos y vamos con la zona de belleza, ¿vale? De belleza me compré el agua micelar de Garnier, que yo lo utilizo un montón. Es el rosa porque el azul no lo he probado. Si lo habéis probado, me hacéis el favor de ponerme en los comentarios y decirme qué tal os va. Porque es que no sé la diferencia, o sea, sé que una que esta tonifica y la otra matifica. Pero no sé si se nota alguna diferencia. El caso es que había un par de descuentos de 2x1. Bueno, 2x1 no es un par de descuentos. Y me costó 6 y pico. Por separado no sé cuánto me cuesta, pero yo lo vi barato, no sé. Y como se me está terminando la que tengo, pues digo, mira, pues ya está, pues 2 y me ahorro de tener que ir a comprarlo y tal y cual. Porque yo prefiero antes el agua micelar que las toallitas maquillantes, me dejan la piel súper mal. Así que yo siempre me echo mi agua micelar y luego me echo una crema, que os lo voy a enseñar de camino. Estoy hablando como súper rápido, ¿no? Pero bueno. Me he hecho esta, ¿vale? Que es la de... A ver si se enfoca. Vale. Beauty Mediterrane, que es... es de Mercadona. Crema de sangre de dragón se llama. Y es que huele tan bien. ¿Veis la textura? Es una crema normal corriente, vamos. Pero es que me deja la piel de suave. Y yo que tengo la piel muy seca, antes la tenía mixta, ¿vale? Pero ahora la tengo muy seca. Entonces, el agua micelar y esto antes de dormir me deja la piel súper bonita. Pero bueno, seguimos, que es que me enrollo más que una persiana. Compré también esto, ¿vale? Que es que, por favor, es que no estoy ni peinada. O sea, yo aquí grabando, da igual. Vale, ¿qué es esto? Pues esto es una toalla para el pelo. Que se la ha comprado a mi madre porque estamos hartas de tener, como tenemos mucho pelo, mucha cantidad, y las toallas nos pesan mucho, que yo creo que le pasará a muchas. Al enrollarnos la toalla se nos cae siempre para los lados, si estamos haciendo otra cosa, si no nos lo secamos en cuanto salimos de la ducha, que a mí me gusta tener la toalla un ratito puesta.
Y esta es genial porque trae un botón. Mira, no sé si lo veis aquí. Te trae los pasos, la enrolla y la pones en un botón y así no se te cae. Me parece súper práctica. Y esto me costó, no sé si eran 3,50 o más o menos. Cuando la pruebe os diré por Instagram también, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, compré esta brocha. Vale, esto es lo de siempre, ¿vale? Yo esto en todos los vídeos lo hago. Esta vez no lo voy a recortar, fíjate. Me espera hasta que se enfoque y lo recorto, obviamente. Pero es que, de verdad, me pone muy nerviosa. Bueno, son para hacerte el difuminado. Sí. El difuminado. El ahumado. Y bueno, sí, son brochas para difuminar. Y la verdad es que... yo me he comprado otra brocha que la voy a enseñar ahora mismo, voy a aprovechar y la enseño. Estas son principalmente para que mi madre no me quite las mías. Pero yo he comprado unas brochas de AliExpress, que son estas, o sea, me encanta el color, ¿vale? Porque... vale, el caso es que las brochas que tengo están ya un poco hechas polvo, y nunca mejor dicho. Y decidí invertir en brochas más baratas, como son las de AliExpress. Me ha tardado un montón en venirme, pero bueno, para, pues, por ejemplo, para los vídeos de maquillaje que haga o para maquillar a otras personas. Vale, os decía que se me apaga la cámara, porque sí, que para lo barato que me ha costado tampoco son tan malas. A ver, no son de súper buena calidad, pero a mí me hace el apaño, la verdad. Y como tiene... por ahora solo estreno la del eyeliner, así que no os puedo decir. Cuando sepa, cuando vea qué tal, pues os avisaré si va bien o si no va bien, si os la recomiendo o no. De todas formas, os dejaré el link de esto ahí abajo por si queréis pedirla, ¿vale? Además, el color, que ya lo he dicho, me apasiona. Vale, ¿qué más? Ah, vale, me falta solamente una cosita de decoración que la tengo por aquí. Sí, que yo llevo mucho tiempo buscando esto porque necesitamos una cestita. Me voy a enseñar hasta con mis cositas puestas. Para ponerle a la estantería, que todavía no la voy a enseñar porque tiene que esperaros al room tour, una cestita así de con el color este rosa oro. Y pues nada, para poner las cosas que tenía antes, la estantería que tenía yo, el barquito de piedra. Y nada, aquí tengo mis tonterías, mi aceite. Algún día os haré un vídeo de recomendados por si os interesa, para contaros qué tal, qué cosas uso, qué recomiendo. Pues eso. Pues ya está. Voy a hacer como si fuese un vídeo normal para que veáis, ¿vale? Pero lo normal es que despida el vídeo en plan: bueno, hasta aquí el haul de Primark, bla 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 bla, suscribirse, like, todas esas cosas. Seguirme en las redes, todo eso que se dice. Pero hoy, como es un vlog, pues no os voy a despedir porque todavía me queda un rato. Son las 8, 8 y 8, o sea, tarda como 20 minutos. En grabar vídeo. Nada, voy a recoger esto, voy a seguir estudiando y ya luego a cenar, ducharme y poco más, y mañana nos vemos. Así que nada, pues nada, voy a ponerme a estudiar. Bueno, pues ya me he duchado, he cenado también y me voy a secar el pelo y me lo voy a peinar para mañana. Os hablo bajito porque está mi madre durmiendo, ¿vale? Os voy a enseñar un poco lo que yo hago por la noche. No lo llamaría rutina porque no lo hago todos los días, pero lo hago cada vez que puedo. Así que nada, comencemos. Bye.
hecho, no sé si repasar, si seguir repasando o ponerme una peli para dormir porque hoy ya es tarde. Y despertarme mañana por la mañana a repasar porque tengo el examen a la 1:30 del mediodía. Obviamente no va a ser por la noche. Entonces, creo que voy a hacer eso porque no tengo ganas de repasar ahora mismo. Nada más que quiero meterme en la cama. Así que me voy a poner Animales Fantásticos porque mañana voy al cine con mi churre y vamos a ver la segunda. Yo la primera ya la he visto, pero fue hace 2 años, nada más que la vi una vez y la vi en el cine en Francia y en francés. Entonces la voy a volver a ver por si se me olvida algún detalle o cosas así. Y mañana pues veré la segunda, a ver qué tal. Me han dicho que está muy bien, sobre todo la última parte. Así que nada, veremos a ver. De todas formas voy a despedir el vlog aquí y mañana seguimos hablando. Ah, es que eso es muy raro porque me da voz, nosotros no hablamos, pero bueno. Que nada, que mañana nos vemos y continuamos con los vlogs. Buenas noches.